Gracias a todos por estar aquí a esta hora de la mañana en su programa La Cosa Como Es. Me agrada recibir a esta hora de la mañana una diputada, diputada de Ultramar, además representando a una de las comunidades más amplias de República Dominicana, aunque esté fuera de nuestro territorio, pero son parte permanente y pendientes de lo que ocurre en República Dominicana. La diputada de Ultramar, Servia Iris Familia, desde Nueva York. Muy buenos días, Servia Iris, ¿cómo estás? Un placer inmenso estar en su programa, porque yo sé lo inteligente y lo objetiva que es usted, así que me da es un honor estar acá. Bueno, le agradezco a usted por estar, también a Juan Valdés, que es el presidente de la Asociación de Profesores de Inglés en República Dominicana. Juan, muy buenos días. Muy buenos días, gracias por recibirnos. Qué bueno que esté aquí. Vamos a conversar con usted, Servia Iris, sobre los proyectos que tiene que beneficiar a la República Dominicana, la enseñanza del idioma inglés clave para nuestros jóvenes y, bueno, en sentido general, cómo está viendo República Dominicana desde allá y desde su cargo ahora y los proyectos que está impulsando. De Edith, fue el primer proyecto que ya sometimos a la Cámara de Diputadas, es para la enseñanza del inglés en la República Dominicana como una segunda lengua. Esto así porque el sistema educativo tradicional no produce bachilleres con las competencias necesarias para desempeñarse efectivamente en la sociedad actual. Si nuestros bachilleres aprenden inglés en la escuela, se reduciría la tasa de desempleo, la delincuencia juvenil y también se reducirían los índices de pobreza en el país, ya que las oportunidades de la juventud son muy pocas, no están saliendo con los conocimientos necesarios para la competencia en el mundo actual. La verdad que a mí particularmente me parece muy buena idea, porque hay muchos jóvenes, sobre todo en nuestro país, que pertenecen, que es como un segmento privilegiado, que puede tener el inglés como segunda lengua. Mirando lo que es la educación básica en República Dominicana, Valdés, usted que es profesor y que dirige, ese gremio que los agrupa en República Dominicana, profesores de inglés, ¿qué tan factible es una propuesta de esta naturaleza? ¿Se puede hacer realidad en nuestras escuelas? ¿Tenemos profesores suficientes? ¿No obstaculizaría las demás materias que reciben nuestros niños y niñas? El diseño curricular dominicano a partir del segundo ciclo del nivel primario posibilita perfectamente el aprendizaje de inglés en la escuela. Lo que sucede es que, a pesar de su vital importancia y de que no se puede hablar de calidad educativa en este país sin lograr aprendizaje de inglés en la escuela, la asignatura del inglés se maneja en la educación pública dominicana como un relleno, como un componente decorativo del currículo escolar. En realidad, fíjate, de poco sirve invertir miles de millones en tecnología del siglo XXI para las escuelas si competencias tan importantes como esta no se aprenden, no se enseñan correctamente. Entonces, tenemos un sistema que se está modernizando en términos de infraestructura tecnológica, pero todavía tenemos contenidos del siglo XIX. Lo que se sigue dejando de lado en nuestro país es que la educación es una ciencia y que la ciencia sostiene que para mejorar se requiere de la investigación sistémica, la medición, la experimentación y la reformulación de lo que es el estado actual de cosas. Porque no se ha hecho nada de eso en los 60 años que tiene la asignatura inglés en el sistema escolar público, es que al día de hoy ningún dominicano de los 2.3 millones de niños y niñas que va a la escuela pública logra aprender inglés. Pero la propuesta que ha hecho la diputada es totalmente viable y es factible. Lo que hace falta es que se preste la atención que merece el área. Y lo que nosotros, como Asociación de Docentes Ingleses de la República Dominicana, que es Dominican Republic, TESOL, proponemos es que se le preste la atención que merece el aprendizaje de inglés en la educación pública. Y hemos hecho una propuesta de formación docente situada. Básicamente esto es totalmente alcanzable y lograble, pero tiene que hacerse de manera científica. La investigación educativa es lo más importante. Sí, me parece una magnífica idea. Cuando me hablaron de este proyecto, yo creo que República Dominicana, que tiene un 4% para la educación, que tiene recursos, bueno, pues integrar la asignatura de inglés, que ya está, pero tratarlo con la seriedad que lleva, porque como bien usted dice, se da como si fuera
una materia de relleno. Diputada Servia Iris, cuando usted hizo la propuesta, usted la formuló, ¿ya ha concitado apoyo entre sus colegas? ¿Qué posibilidades ve de que se pase a un reconocimiento dentro del Congreso? Y también preguntarle si ha podido comunicarse, por ejemplo, con el Ministerio de Educación, porque el Ministerio de Educación, incluso de manera administrativa, podría estar impulsando el aprendizaje del inglés en las escuelas nuestras. Sí, ya con todos mis compañeros, los honorables diputados, están de acuerdo, porque la mayoría de los que estamos ahí somos personas que estamos conscientes de lo que necesita el país para desarrollarse. Y le mandamos una carta al ministro de Educación hace una semana, en la que le estamos proponiendo que se ponga en función la preparación de dos provincias para los profesores de inglés, que son Santiago y San Juan de la Maguana, para que allí se empiece el plan piloto. Porque fíjate, Edith, aunque el inglés ha sido parte del currículum escolar por años, nunca se ha logrado su aprendizaje en las escuelas públicas. Por esto, esta ley propone implementar una estrategia de formación docente continua, centralizada en las escuelas, para potencializar el desarrollo profesional de los docentes que ejercen esta profesión, y así garantizar el aprendizaje de inglés en las escuelas, para que los resultados sean similares a los que se dan en los colegios privados. Nosotros tenemos 30 años viviendo acá en Nueva York, y hemos visto cómo esto nos ha afectado a todos. Yo llegué aquí siendo una profesional con diferentes carreras y nunca pude ejercer ninguna de mis carreras, porque tú sabes, Edith, que uno viene aquí a trabajar, deja una familia, unos hermanos, unos padres, y uno no puede estudiar más. Sin embargo, si uno viniera preparado de allá, pues la situación fuera más fácil. Los niños se pueden insertar mejor. Tenemos problemas acá con los niños que abandonan las escuelas, porque ellos vienen de acá allá con un 6, 7 grado y le hacen bullying, o sea, lo relajan en la escuela porque no saben inglés. Entonces esos niños terminan abandonando las escuelas. Ay, qué pena, sí es cierto. Y lo viví en carne propia, es mi experiencia, y por eso este va a ser uno de mis proyectos con mayor empeño, porque esto es algo que ha pasado de generación en generación. Entonces no es justo que solamente los jóvenes que tienen la oportunidad de ir a esos colegios bilingües puedan obtener las becas, puedan obtener los posgrados, la maestría que se dan allá. Entonces la gente de bajo recurso económico no puede hacer esto, y esto va a ayudar en todo. Mira, al turismo, van a ir más empresas allá a la República Dominicana. Yo creo que Serbia, no hay que hacer mucho esfuerzo para ver la trascendencia de esa solicitud. Ojalá y le hagan caso, porque ayudaría muchísimo. Solo preguntarle, Juan Valdés, estamos terminando, pero preguntarte, ¿cuántos maestros agrupa tu asociación, maestros de inglés, y si hay maestros suficientes en República Dominicana en caso de iniciar un proyecto de esta naturaleza? Rapidito. La asociación aglomera más de 4.000 docentes de inglés del país. Todavía hay un déficit identificado en el país de 4.000 docentes, porque hace más de 6 años que no se hacen concursos para el área de inglés. Es por esto que nosotros hemos propuesto la estrategia de formación docente centrada en la escuela, que lo que impulsa es un conjunto de iniciativas diversas, arraigadas en la realidad social escolar dominicana y en la escala de lo local, en las situaciones específicas que viven los estudiantes y docentes de inglés, y en los problemas de enseñanza y aprendizaje reales, en las prácticas cotidianas y en los modos particulares de hacer escuela en la República Dominicana. Realmente no podemos seguir con el inglés como una simulación, como una farsa, sí, en el sistema escolar. Que al final no lo saben nada. Juan, muchísimas gracias. Espero que no sea la última vez que conversemos. Me agrada la posición en la que están, y ojalá esto se acoja. Serbia, lo mismo te cuento. Serbia es diputada de Ultramar. Muchísimas gracias.
Y bueno, estaremos pendientes de qué pasa con tu proyecto en el Congreso Nacional, ojalá y sea aprobado. Y por supuesto, las autoridades de educación que lo hagan una realidad. Sí, Edith, muchas gracias por acogerme en tu programa. Y esto, pues, como te digo, va a mejorar todo, porque también los dominicanos que viven acá van a disminuir la presión económica, porque mientras los dominicanos de allá se preparan y tienen un trabajo mejor, y tú sabes que saber inglés es casi, casi una carrera. Entonces, tengo presión, obviamente. Gracias, Servia, gracias a Valdés por estar esta mañana aquí, y gracias a ustedes. Yo les deseo a ellos y también a ustedes que están en sus hogares o que están a través de mi plataforma digital, suscríbanse, recuerden y comparten el contenido. Les deseo que pasen un feliz fin de semana. Aquí estaremos el próximo lunes, si Dios quiere, diciendo la cosa como es.